Espectacular. Me encanta cómo estamos arrancando ya. Terminamos el mes de noviembre, sí, pero la Navidad ya llegó. O sea, terminamos el mes de noviembre, pero ¿a qué precio, verdad? Pero ves todo esto y ya no importa absolutamente nada porque estamos entrando en esa época del año del reencuentro, de la familia, del perdón por sobre todo, porque es una temporada muy sensible. Y también, evidentemente, es el momento de pensar en formas de cómo recomenzar. O sea, si estás ahí abajo bien tiradito, sí, hermano querido, no te queda más que empezar a subir otra vez si estás ya tirado abajo. O sea, totalmente, eso solamente se sale hacia arriba. Más allá de que sí, siempre se tenga que reflexionar sobre la vida, sobre nuestros actos, lo que hacemos, esta es una época del año en la que la gente, como decías, ve un comienzo nuevo. Sí, una posibilidad. Es como que cierra el año y una posibilidad de escribir nuevas páginas. Es como, claro, una página en blanco, una página nueva. Vos podés tomar impulso, sí, cuando quieras y en cualquier momento del año, pero acá hay una motivación especial y guarda relación con eso que guarda y tiene mucha relación también con la creencia de uno, que claro, es el nacimiento de un niño Dios. Como que la Navidad trae esperanza. La Navidad le dice trae eso, esperanza. Sí. Y saben quiénes están esperando también regalos y tienen esperanzas en recibir un lindo regalito de Navidad, muchos niños. Así que Navidad era Pérez, nuestra campaña de recolección de juguetes. Hoy es fin de mes, Mario. Sí. Fin de mes. Fecha por un poquito, ir al súper. No hace falta que sea un juguetito caro. Lo que nosotros pedimos es que sea nuevo en paquete, en una bolsa transparente, sí, y no sea bélico. Totalmente. Claro. Vos sabés que cualquier juguetito niño le alegra a los chicos. Claro que sí, totalmente, Alexis. Y mucho más aún cuando son chicos que de repente no tienen la posibilidad como otro de tener un juguete en esta fecha especial, como es la Navidad o los Reyes, de repente también, en este caso la Navidad. Y esperamos que la gente se acerque ya a la explanada aquí del SNT y lo prometido es deuda. ¿Qué pasa? Vamos a salir a recibir o los invitamos a piso. Sí. Correctamente. Oye, o sea, al primero que nos diga, o al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, estoy llevando regalitos, salimos a recibirles o les hacemos pasar acá al estudio. Y quiero hacer esto, que la persona que traiga el regalito, el juguetito, sea la que deposite en propia mano esa caja, en esa caja. Me encanta, me parece fantástico. Regalito. Y de a poco iremos cargando ese cubo de cartón y estará lleno de regalos y serán otros cubos y otros cubos y otros cubos y otros cubos, porque sabemos de la solidaridad de los televidentes de Canal 9 Noticias y del Sistema Nacional de Televisión. Pero esta no es solo nuestra campaña, está Sur TV también, sí, Encarnación, así que esperamos a todos los de Itapúa. Está C9N Ciudad del Este. Totalmente, ahí sí hay un poquito más de poder económico, muchachos, pónganse. Muchas opciones de juguetes también. Gavilán, dale, Juelito, pónganse las pilas, que queremos ver regalos, quiero ver que ustedes motiven también a la gente. Y hablando de motivaciones, hoy es jueves del recuerdo. ¿Sí? Jueves 30 de noviembre y mi señor padre cumple 61 años. Feliz cumpleaños, papá. Después vamos a compartir una fotito de él para que lo conozca también. Ah, ya. A tu mamá ya la conocemos. ¿Tu papá cómo se llama? Andrés. Don Andrés, muchísimas felicidades. Ya al instantes, un digno homenaje para usted. ¿Qué les parece si ya rápidamente compartimos los títulos? Vamos a los títulos. La investigación en torno al levantamiento del código rojo que pesaba sobre la pareja de Sebastián Marcet arrojó resultados. La fiscalía encabezó un allanamiento en la Interpol este miércoles y detuvieron a varios funcionarios. Qatar, como parte de los negociadores e Israel, aseguran en la madrugada de este jueves que el alto al fuego es parte de los esfuerzos para liberar a más rehenes. Tras 6 días de tregua, volvieron a suspender los ataques. En el último partido del torneo clausura, Tacuarí logró la hazaña y superó a Libertad y La Huerta por 2-1. Con este resultado, el gigante de Barrio Jara logró la permanencia en primera. Este es el momento en el cual terminaba un extenso procedimiento, largo en el tiempo. Y ahí ya lo vemos el nuevo jefe de Interpol. Pero vamos por parte.
¿Por qué se constituyó el Ministerio Público a esta sede? Y es que llegó el informe de Lyon, Francia, que hace referencia a la utilización de un código específico para el levantamiento de las alertas sobre el cuñado y esposa de Sebastián Marcet, respectivamente. Se determinó que se usó la clave de quien en su momento fuera subjefe, comisario Víctor Flores, entre el 11 de julio, entre el 27 de julio, el 11 de septiembre y el 27 de ese mismo mes, del mes de septiembre, fueron utilizadas las claves. Él dice que confirió su clave a personal de confianza y bueno, fueron en esas fechas en las cuales se procedió al levantamiento del código rojo para las personas y esto había permitido evidentemente que ellas pudieran transitar libremente durante su escapatoria por algunos países del Mercosur. En tal sentido, tres personas fueron detenidas, el comisario Víctor Hugo Flores destituido, procesado, y ya asume en su lugar el comisario Virgilio Chávez, un antiguo funcionario policial del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Por años estuvo Chávez en Antinarcóticos, ahora da un paso y finalmente asciende como jefe de la Policía Internacional, Interpol. En instantes, todos los detalles del procedimiento. Bueno, a propósito del mal tiempo en Interpol, es momento de actualizar los datos del tiempo en nuestro país. ¡Qué día más caluroso! La humedad era terrible, Alex. O sea, es gente con quien converso. Y quiero hacer una encuesta. El número de teléfono, por favor. 85-30-0109. Nos estamos adaptando al número nuevo. Vos sabés que este clima trae consigo las enfermedades respiratorias. Sí. Hoy la iba a Horacida, la Itisería, la ñatía. Sí. No, pero gente con la que yo no tuve contacto. O sea. Ya te están culpando a vos, le hiciste. Es que porque. Y donde me voy en el sentido de que ya adquirieron el virus. Yo entiendo el punto. Respiratoria, no hagas caso, Alexis. No salgas del foco. Yo entendí tu punto, Alexis. Vos entendés. Hay gente que me quiere poner nervioso de este. Vamos a actualizar los datos del tiempo. ¿Cómo están los datos del tiempo? Actualizamos. Hay nieve acá sobre nuestro arbolito. Vamos a poner nieve en instantes. Sí. 12 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Así está el cielo, el techo azulceno con una temperatura. Atendé bien, señor. Si sentís calor es porque hace calor. 29 grados y el cielo está parcialmente nublado. Esto nos lleva a la humedad del 78%. Los vientos a 11 kilómetros desde el noreste. Mañana, tarde, noche, 27. 27 la mínima. Ya superada, 32 para la mañana. Las 10 hará una temperatura de 32. 36 de máxima para hoy, Jacuta. Y durante la noche comienza a descender y llegamos a una mínima de 28 grados con el cielo parcialmente nublado. Y con este ambiente navideño, veamos cómo estarán los próximos días, lo que queda de la semana y lo que será la siguiente. Viernes, cielo parcialmente nublado, 26 de mínima, 38 de máxima. ¡Qué calor, gente! Sábado, cielo nublado, 27 la mínima y 37 la máxima. Día de final de Copa Paraguay. Domingo, lluvias probables, 26 grados de mínima y 33 de máxima. Y arrancamos la semana, el día lunes, con 24 de mínima, 29 de máxima y lluvias. Cotización de monedas, el dólar en la compra, 7.430, en la venta, 7.460. El euro en la compra, 7.650, en la venta, 8.150. El peso, 7 guaraníes, venta 10. El real en la compra, 1.480 y en la venta, 1.530. Bueno, ayer se procedió al allanamiento del edificio de la sede de la Interpol Paraguay luego de la llegada del informe de Francia con respecto a la utilización de ciertas claves para el levantamiento del código rojo. Finalmente se determinó que quien por 24 horas fue el jefe de Interpol estaría involucrado, ya que su clave fue la utilizada para levantar los códigos rojos y en este caso muy específico para Yanina García y José Fernando Darío Estigarribia, esposa del presunto narco paraguayo.
Sebastián Marcet. Estas notificaciones fueron bajadas de un sistema denominado NSO, que es la, en su sigla internacional, Oficial de Seguridad Nacional. Un usuario premium es el utilizado y aparentemente, según el testimonio del comisario Víctor Hugo Flores, esta clave le fue conferida a otros dos oficiales y existen fechas específicas en las que se ingresó al sistema. Ya la detención de estos tres funcionarios policiales. ¿Cuáles serían las identidades, doctora? Todavía no podemos dar por cuestiones de seguridad, teniendo en cuenta de que estamos hablando de un hecho vinculado al crimen organizado. Por cuestiones de seguridad, solicito las disculpas del caso, no voy a dar nombres. Sí. ¿Podrían haber más? Esto recién se inicia y, como dije, estamos ante una cantidad importante de datos que ahora van a ser analizados. Hemos procedido también a la incautación de dos computadoras más. ¿Estos detenidos son algunos de estos usuarios que tenían acceso y la posibilidad de cambiar eventualmente estos códigos? Es así. Sí. ¿Hay otras tres personas que van a ser llamadas para declarar? Todas van a ser llamadas, sí. Absolutamente todas. ¿Estas personas detenidas dónde van a ser remitidas? Fueron remitidas a la agrupación especializada y hay una femenina que fue remitida a la comisaría de mujeres. La Red Iberoamericana de Ministerios Públicos, que nuclea prácticamente todos los ministerios públicos a nivel de Sudamérica, Iberoamérica, se ha manifestado, ha levantado la voz en el sentido de que estamos ante un hecho punible muy grave. Y bueno, y en ese sentido yo creo que sumó para que para que en horas de la tarde ya podamos tener los datos solicitados el día viernes. Es algo realmente preocupante para nosotros que ocurra esto aquí en la OCN de Interpol Asunción. Desde ya estamos tomando medidas administrativas a fin de poder mejorar no solamente en el control sobre los usuarios, que es una preocupación, sino también presentar otras estrategias de seguridad en relación al sistema mismo que vamos a poner a conocimiento y a consideración del señor comandante. La fiscal hablaba de falta de circuitos cerrados, que no funcionaba y que inclusive no tenían sistema de demarcación de las personas que trabajaban. Justamente en relación a eso, ya la directora del CD científica está trabajando con todos sus técnicos a fin de poder presentar unas mejoras estructurales en relación al edificio y también a la seguridad misma. Ayer asumía como jefe de gabinete Víctor Hugo Flores y él sería uno de los que va a ser convocado a declarar, comisario. ¿Ese cambio de ayer guardaba relación ya con este hecho? Él va a ser llamado justamente porque hay un reporte en relación a un usuario que él tenía de hace rato. Entonces eso se va también a indagar. Pero él no es... Él no está imputado, no está aprendido. Nosotros vamos a hacer las diligencias bajo dirección del Ministerio Público. Esta me acompaña justamente el director de Asuntos Internos. Nosotros en este caso vamos a colaborar con el Ministerio Público. Ellos van a llevar la investigación adelante con sus peritos y con sus técnicos. ¿Cómo van a hacer para que estas personas no accedan remotamente al sistema o solamente desde acá se pueda...? Eso estábamos nosotros trabajando con los técnicos para poder establecer una medida de seguridad. Porque sabemos que esto apunta a ser de vuelta algo positivo y que por sobre todo saber lo que se va a lograr, esa alegría en esos pequeños, en esos chiquititos de la familia, así que eso realmente nos pone contentos. Dale, Jorge, realmente... Dos situaciones que hay que mencionar. La primera, evidentemente, guarda relación con nuestra campaña, y la segunda, y más importante inclusive en el sentido de la trascendencia de Sur TV, el primer canal de aire del interior, o sea, también forma parte de la historia de la televisión paraguaya hablar de eso. 47 años. 47 años, o sea, prácticamente le pisa los talones al Sistema Nacional de Televisión, y en tal sentido la relevancia, la importancia de ser pioneros en un sector realmente lejano de nuestro país, el extremo sur, el departamento de Itapúa, una zona productiva de gente muy laburadora, y era importante ya desde ese entonces, desde hace 47 años, contar con un medio de comunicación que promocione, impulse y desarrolle la zona, porque sabemos que los medios de comunicación también son el desarrollo Totalmente. De esas zonas del país. Así que muchísimas felicidades por el trabajo inmenso que hacen en Sur TV. Un gran abrazo, Jorge.
Un abrazo y bueno, saludos para todos y desde luego a sumarse a esta tan linda campaña y nosotros les esperamos para lo que va a ser nuestra celebración. Nosotros ya le llevamos al querido Aveiro para este fin de semana. Nos dijeron que él es muy guapo con el mariachi, así que le llevamos a él para nuestro estamos mariachi. Estamos mejorando la voz y vamos a festejar con todo allá en el Sur TV. Espectacular. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Bueno, bueno. Señora, mañana con 26 minutos. A ver. Pero mañana, Alexis, viernes, ya en lo que va a ser toda la ceremonia del encendido de nuestro arbolito, sí. Ya desde temprano. A las 17 arranca la ceremonia oficialmente, pero ya antes creo que vamos a estar haciendo una maratón. Sí. Que tiene que ver con Navidad Ara Pérez. Nosotros arrancamos bien temprano a las 6 de la mañana con reporte matinal. Luego se nos va a las 9, continúa con lo mismo. Uh-huh. Tenemos el noticiero de los compañeros del Este que también van a estar. Y por supuesto que Platea Informativa también se suma a esta iniciativa. Ya lo quiero ver a Pablo Coronel con la gorrita de Papá Noel. ¿Verdad? Sí. Feliz de poder acompañarle mañana bien temprano. Bueno, a Pablo Coronel podemos disfrazarlo del Grinch también. Cierto. ¿O no? Cierto. ¿Qué les parece? Tienes razón. Cierto. Bueno, mañana arrancamos con todo. Sí, voy a tratar de meterle la mejor onda posible porque después termina el programa ya con Jorge, nos vamos a Encarnación, así que no podré ni estar acá en el encendido del arbolito. Bueno, a mí me toca el sábado. A mí me toca el sábado, tengo que ir a Guairá. Final de Copa Paraguay. Sí. Veremos qué pasa también allí. Che, ¿y si me quedo en Sur TV? Mira, te vamos a extrañar mucho. Reporte Sur Matinal. No me gustaría que te quedes, pero... Bueno, si es por un futuro mañana, mejor. Mañana esperamos tu regalito. ¿Qué tal si arrancamos mañana, Andrea, afuera luego ya el programa? Me encantaría. Vamos a ver la posibilidad, sí. Arrancar el programa desde afuera. Me gusta. Una vez que empezamos acá, pues nos vamos a arrancar ahí, despuntalado y ya estamos ahí. Me encanta. Con buenísimo. Todo el equipo, con todo el equipo y apuntando ya la cámara al arbolito, generando esa expectativa del encendido, porque mañana será un gran día, será un día de mucha fiesta. Primero de diciembre, ¿eh? Nada más y nada menos. Ya venimos, pausita. Hola, sí. Hola, sí. Probando audio. Hola, sí. Modulando. Va mejorando. Hola, sí. 6 de la mañana con 32 minutos. Esto es reporte matinal. Estamos Mario, estamos yo. La temperatura de 29 grados. Estoy yo. La sensación térmica es de 29. La humedad del 79%. Los vientos a 14 kilómetros desde el noreste. Mañana, tarde y noche. 27 a 32. 33 a 36 para la tarde. 36 de máxima prevista para hoy y durante la noche comienza a descender, llegamos a una temperatura de 28, sigue siendo una temperatura realmente alta y estará nublado, Mario. Así es, Alexis, pero también tenemos que ver cómo estarán los próximos días para que la gente esté atenta, lloverá, no lloverá. Bueno, lo vemos con esta placa, día viernes 26 la mínima, 38 la máxima, mucho calor, cielo parcialmente nublado, el sábado hielo totalmente cubierto, 27 la mínima y 37 la máxima, domingo lluvioso, 26 de mínima, 33 la máxima. Y el lunes arrancamos de la misma forma con lluvias probables, 24 la mínima, 29 la máxima. Cotización de las principales monedas, mi querido Alexis. Sí, señor, el dólar en la compra a 7.430, venta 7.460. El euro en la compra 7.650, la venta 8.150. El peso argentino en la compra 7 guaraníes, en la venta 10. Y el real 1.480, venta 1.530. Es tu palabra, trino y arpegio, tiene cadencias del puraje. Es el motivo de 100 poemas que siempre inspiras en bien y en esta tierra. Nada es tan bello como tu cuerpo. Sé tu pasión y no te igualan en su hermosura ni los fulgores del Cuaraquí. Y no te igualan en su hermosura ni los fulgores del Cuaraquí. Bueno, le dieron seguimiento, las investigaciones avanzaron y es en torno a este hecho de asalto a un cambista durante el cual termina falleciendo uno de los asaltantes. Llegaron hasta Thompson, a una casa, finalmente esa vivienda se incautaron de varias evidencias, no hubo detenidos.
Esta es la casa del señor Fabio Rojías, quien fue el asaltante abatido por la víctima en el asalto ocurrido el día lunes. Y a los efectos de verificar cierta línea de investigación y ciertos indicios que fueron proveídos por la gente de control de automotores de la Policía Nacional y acompañados de personal policial a cargo del comisario acá, el comisario Cristian Amarilla. Evidentemente todos los indicios nos dan de que esta casa se usaba también para la reducción de automotores, ¿verdad? De hecho, tanto la señora también, que es la esposa de la víctima, que es dueña de casa, ya tiene antecedentes por reducción y por asociación criminal. Y la víctima también tiene antecedentes por reducción. De hecho, que es una banda que se dedica a eso y evidentemente en algún momento esta casa fue utilizada para reducir los vehículos que fueron robados. ¿Hay personas detenidas? No, hasta el momento no, porque, como les digo, vamos a llevar la evidencia que ustedes pudieron acceder, vamos a analizar y si de ahí surge de que podrían haber implicados, vamos a tomar posteriores determinaciones. ¿En referencia a la persona que le disparó, su situación procesal cómo queda? ¿Me refiero al cambista? No, el cambista ahora está fuera de peligro. Él no puede ser imputado, si bien el hecho punible a prima facie es un homicidio doloso, el hecho de que él haya actuado en legítima defensa lo exime de alguna antijuridicidad y por lo tanto está eximido de cualquier tipo de acción penal en su contra. Nosotros llegamos acá en el lugar a través de una fuente de inteligencia de personas humanas, ¿verdad?, que nos dieron estos datos y cotejamos y estamos vigilando a partir del mediodía aproximadamente y logramos, le comunicamos al doctor, al fiscal Leguizamón, y él dispuso, le pedimos el allanamiento y ya la evidencia encontrada. Cabe destacar, ¿verdad?, que un vehículo totalmente desarmado, una Allium, totalmente desarmada, y también encontramos, como dijo, vainillas de fusil 5.56, también cintillos que se utilizan para la aprehensión de cada persona, ¿verdad? Alguna persona, también encontramos llave maestra y varios contratos privados de vehículos. Un vehículo aparentemente dentro de la vivienda. ¿En qué situación están esos vehículos? Ese vehículo va a ser remitido en el Departamento de Control de Automotores para mejor verificación, dispuso acá el doctor Leguizamón. ¿Cuántos vehículos estamos hablando? Un vehículo Allium. Sí. Un vehículo Allium. ¿Y en el fondo o son vehículos ya desarmados? Sí, encontramos también dos vehículos, que uno que estaba en situación de desarme, que es una RAV 4, ¿verdad? Pero ellos tienen la documentación de ese vehículo, presentaron la documentación de ese vehículo. ¿Estaba en nombre del fallecido? No, estaba en nombre de otra persona que vamos a ser cotejada, como dijo el doctor, para abrir otra investigación a qué persona corresponde ese contrato privado ahora. Para mí, 8 de diciembre es una bendición. Me encomendé a ella y me bendijo, o sea, es muy milagrosa. Ella nos protege, nos asiste como madre, ¿no? Yo soy de Areguá y nos vamos de La Cruz, nos vamos hasta el Cacupé. Llevo todito, tereré, quepilente, de todo. Prepararse, compartir, estar, pasar, amenizar, es una linda experiencia. De la mañana, Alexis, 29 grados. Tenemos una foto, una muy linda foto. Ay, qué lindo amanecer. A ver. Caaguazú, capital de la madera. Hermosa la ciudad de Caaguazú. Hace poco tuve el privilegio de visitar esta ciudad, algunos lugares turísticos. Nos fuimos por un hecho lamentable, pero igual uno termina conociendo la ciudad. Impecable la ruta. Realmente ha llevado mucho desarrollo a la zona. Le ha cambiado el aspecto. Y este despuntar del alba, realmente, imagínate estar en esa terraza, una sí. De las hierbas mate selecta, y mirá el sol salir. Con una tranquilidad. Sí, sí, con ese olor a campo que caracteriza ya esas zonas del país. Un saludo muy especial a toda la gente de Caaguazú. Sí, prendidísimo siempre a la programación de Canal 9 Noticias y especialmente a la programación de Reporte Matinal.
8 de diciembre es una bendición. Me encomendé a ella y me bendijo, o sea, es muy milagrosa. Ella nos protege, nos asiste como madre, ¿no? Yo soy de Areguay y nos vamos de La Cruz, nos vamos hasta el Cacupé. Llevo todito tereré, qué pilente de tombo. Prepararse, compartir, estar, pasar, amenizar, es una linda experiencia. Es el tercer día del novenario en honor a la Virgencita de Cacupé, la Virgencita Azul de Cacupé. Mucha gente que ya se anticipa también, Alexis, que no va el 8 propiamente, pero van en días antes o si no después. También suele ocurrir. Y estaba viendo, siguiendo muy de cerca todas las transmisiones de Mariano, en comparación a las a los novenarios, principalmente del año pasado, porque es cuando nuevamente comienza a masificarse. Sí. Este año hay mucho entusiasmo, ¿no? Es como que ya nos vamos desprendiendo de ese impacto que tuvo el COVID. El día más triste de mi vida, una previa a la misa de Cacupé, fue cuando precisamente me fui un día antes y vimos el vacío. Hablabas y se escuchaba el eco. Claro, por la, el eco de que era la pandemia. Sí. A lo lejos se escuchaba a un chipero en plena pandemia. Conocimos la historia de ese chipero que también está encomendado a la Virgencita Azul de Cacupé. Y realmente fue tan milagroso todo que 2 años después, ahora tenemos este marco imponente nuevamente de gente que va ahí movida por una fe que es indescriptible en palabras, pero por sobre todo es visible y tangible para quienes atravesaron por una situación, se encomendaron a la Virgencita de Cacupé y finalmente son el relato fehaciente de qué tan fuerte es el impacto de la Madre de Dios. Una maravilla realmente el marco de gente que se va presentando y lo que será ese día 8. Solo una verdadera fiesta en la ciudad de Cacupé, una tradición. ¿Cuántos años tendrá esta tradición? Ya es, realmente es histórica. Ya gira en torno también a un episodio muy histórico del indiecito José que tallaba la madera luego de esa persecución de la cual era objeto en ese momento. Mucho de historia, mucho de misticismo, pero por sobre todo acá lo que importa es la fe de todo un pueblo que a pesar de las adversidades, imboria juvea. De esa aguatá, hoy en la camisa, y la zapatilla, y la sombrero pirir, aguatá, jaseo, escola y virgen y popo. Mucha gente que va a, como dicen comúnmente, a pagar su promesa. Y otras personas que van también a pedir. Pero no hay nada más importante que renovar la fe. Siempre, ¿sí? Totalmente. Renovar la fe que muchas veces necesita de ese impulso. No puede decir yo soy un hombre de poca fe. Entonces, no existe mejor motivación que irse a visitar a la Virgencita de Cacupé para fortalecer nuevamente esa fe que mueve montañas y mueve absolutamente todo. Y si es en familia, mucho mejor y más lindo. Es mejor en familia por sobre todo, sí. Pero siempre recomendando que no lleven niños muy pequeños. Claro. Que también vayan con todas las recomendaciones. La Virgencita no se va a enojar contigo si te vas con champión y tomas todas las medidas correspondientes. Claro, tenemos imágenes, Alexis, de archivo, justamente de lo que mencionabas. Estabas recordando... Tenés aquella jornada pandémica, podemos decir, de la Virgen de Cacupé. Esta imagen fue muy fuerte. Esto fue en el 2020, Alexis. 2020. Mirá lo que... Una cosa rara realmente. Sí. A ver si encontramos la de un día antes. Hasta fui al... Un barbijo ahí. Sí. Mirá lo que es. Se lo quedaron atrás esos días. Muy triste. Evidentemente. Quiero tener la oportunidad de mostrarle esta imagen al monseñor y preguntarle ese día qué pasaba por su cabeza cuando salía de la explanada. Y realmente una pandemia impedía que la gente... Y fíjate vos, ¿quién hubiera imaginado que hace 2 años la explanada de la Basílica Menor de Cacupé haya estado en estas condiciones? La tristeza inclusive del coro, ¿eh? Sí, era otro ambiente, no el que estamos acostumbrados a ver, como es ahora, por ejemplo, que un montón de gente ya expectante a lo que va a ser la misa,
Es el tercer día consecutivo. Sí, señor, sí. Es el tercer día consecutivo. Y atención que hoy preside el novenario en honor a la Virgencita Azul de Cacupé. Primero, Santa Misa, el Espíritu Santo nos enseña a orar según la voluntad de Dios. Preside el Cardenal Adalberto Martínez Flores, Arzobispo Metropolitano de la Santísima Asunción, Cardenal. Hay peregrinación de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional también. Así que, además de la misa, el atractivo de la presencia de los efectivos de seguridad de nuestro país. Bueno, comúnmente lo conocemos como Basílica de Cacupé, pero ¿alguien menor sabe el nombre completo? ¿Me ayuda con eso, Mario, por favor? Basílica Menor, ahí estuviste, de Nuestra Señora de los Milagros. Es el nombre completo. Visitada también por el Papa Francisco y a partir de la denominación también, desde Roma llegó la designación como Basílica Menor. También lo que es arquitectónicamente una maravilla la Basílica, ¿eh? Sí, la cúpula realmente, o sea, lo que más me gusta a mí de la Basílica es la cúpula, sí. Ese impacto y es tan característico y te traslada en fotografías, te traslada en imágenes, en dibujo. Y ya rápidamente te haces la imagen de Cacupé, de toda Cacupé y el departamento de Córdoba. Trasladándonos atrás en el tiempo, 1765, el año de la fundación. De la ciudad de Cacupé. De la ciudad de Cacupé, claro. La ciudad de Cacupé. Una ciudad emblemática, de mucha fe. Por serranías y regada por el río Uagüí, el arroyo y el río Uagüí. Es característico también del departamento de Cordillera. Ahí está lo que yo te decía, la mujer, sí. El hombre de campo, todos los paraguayos unidos en una sola fe y siempre alguno que otro llevando la virgencita, la imagen de la casa, imagen propia, sí. La imagen del barrio. Fíjate vos que la réplica de Cacupé, de la imagen de la Virgen de Cacupé, irá peregrinando con ciudadanos, compatriotas argentinos que irán a la Argentina y muchos argentinos también van a poder peregrinar y llegar y acceder a la Virgencita de Cacupé. Decía lo del Papa, sí. Que había visitado justamente la Basílica de Cacupé y también en el 88, sí. Juan Pablo II estuvo presente. Dos papas diferentes visitaron la Basílica de Cacupé, también como un dato histórico. Qué lindo, ¿eh? Tomamos la señal desde Cacupé, ya la tenemos. A ver. Que ingresan justamente como institución que peregrina junto a Topaseca Cupé, la banda de músicos de la Dimabel acompañándonos
en este tercer día del novenario en honor a nuestra madre. Con estos cánticos marianos, le saludamos a nuestra madre, la Virgencita Milagrosa de Caacupé. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, peregrinos. Bienvenidos a las instituciones quienes hoy nos acompañan. Fuerte los aplausos por esta magnífica presentación, por este acompañamiento. Ya en vivo y en directo, los diferentes medios de comunicación social transmitiendo la Santa Misa desde Caacupé. Tercer día del novenario en honor a nuestra Madre Santísima, la Virgen Milagrosa de Caacupé. Para todos los hogares del país, América y el mundo. Mis queridos hermanos, nuestro saludo cordial a todos los peregrinos que se han congregado en torno a nuestra Madre Tupacica Caacupé. En este tercer día del novenario, meditamos sobre el tema: el Espíritu Santo nos enseña a orar según la voluntad de Dios. Ya el apóstol nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Pidamos la gracia de que el Espíritu nos enseñe a orar y nos conceda la gracia de saber estar en su presencia. Veneramos hoy al apóstol San Andrés, hermano de San Pedro y uno de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesús. Reafirmemos nuestra fe en Cristo, la fe que nos ha llegado por el testimonio de los apóstoles, la fe que también nosotros estamos llamados a vivir y anunciar. Preside esta Santa Eucaristía su eminencia reverendísima cardenal Adalberto Martínez Flores, arzobispo metropolitano de Asunción, administrador apostólico de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional. Con fe iniciamos esta Santa Misa cantando. Yeah.
Queridísimos hermanos, hoy con mucha alegría le tenemos aquí a nosotros hoy a su eminencia, el señor cardenal, monseñor Adalberto Martínez. Él es el arzobispo metropolitano y al mismo tiempo también es presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Vino con todo su clero y con la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como también la Patrulla Caminera. Los recibimos a todos ellos con un caluroso aplauso. Bienvenido, su eminencia. Jesús, a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, y los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hay un salmo que nos dice que el Señor inclina su oído a los que tienen un corazón contrito, humilde. Y comenzamos esta celebración en oración y en arrepentimiento. Y pedimos perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios de gloria y majestad, te rogamos humildemente que el apóstol San Andrés, a quien elegiste para ser predicador y pastor de tu iglesia, sea ante ti nuestro perpetuo intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo guía a la iglesia desde el principio. Y al igual que los discípulos, somos llamados a escuchar la palabra del Señor y enviados a proclamar las maravillas de Dios. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura. El que cree en él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de él? ¿Y cómo oír hablar de él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos aceptan la buena noticia. Así lo dice Isaías. Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Yo me pregunto, ¿acaso no lo han oído? Sí, por supuesto, por toda la tierra se extiende su voz, y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you.
síganme, yo los haré pescadores de hombres, dice el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Monseñor Ricardo, por tu hospitalidad, por recibirnos para la celebración de esta misa dentro del novenario de la Virgen de Cacupé. Un saludo muy especial también a nuestros peregrinos venidos de todas partes del país y también fuera del país, de los vicariatos apostólicos, de las diócesis, de la arquidiócesis, del obispado, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También nuestro albergue, el Buen Samaritano, albergue para pacientes renales, que también han querido hoy peregrinar con nosotros. Queridos hermanos, hermanas, la liturgia de la palabra en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos da pleno sentido al saludo que acostumbramos pronunciar al iniciar la celebración eucarística. Somos hermanos, hermanas, porque hemos sido adoptados por Dios y herederos por Cristo y con Cristo. San Pablo nos recuerda en el pasaje a la carta a los Romanos que Dios ha tomado la iniciativa de colocarnos en una relación íntima con Él. Jae, ñandere noi, hasta convertirnos en hijos adoptivos suyos y así poder llamar Abba Padre, Papá. Cuán grande es la generosidad de Dios para introducirnos en esta familia. Somos familias, introducirnos en esta vida de amor, ser auténticos hijos e hijas, hermanos y hermanas en Cristo. Esta relación filial que nos une a Dios y a Cristo es obra del Espíritu Santo. Pablo destaca la seguridad de la salvación señalando que los creyentes están sellados por el Espíritu Santo como garantía de la herencia eterna. Hoy, 30 de noviembre, celebramos la fiesta del apóstol San Andrés. Andrés significa valiente. Andrés, Andrea. Él fue uno de los 12 apóstoles,
un humilde pescador que fue como cautivado, prendido por la palabra de Dios, de Jesús, la guardaba en su corazón y la practicaba, constituyéndose en morada de Dios. Él dejó todo por el Señor. Dejó la barca, dejó las redes de pescador, y guiado por el Espíritu Santo, Andrés se convierte en sembrador de la buena nueva. Pescador de hombres le hace el Señor, y esa fue su misión. Y valientemente, como dice su nombre, dio la vida en martirio por el Señor. Fue martirizado en el nombre del Señor. Cuando uno se pregunta, ¿y cuál es la enseñanza fundamental de Jesús para tener en cuenta nuestras vidas? Va esta pepa ya llega rata para la santidad. Santa Teresita del Niño Jesús, que nació en el año 1873, expresa en un diario que ella escribía desde joven. Era una gran escritora, y el Diario de un Alma es un clásico de la literatura. Es de lectura recomendada. El año pasado estábamos celebrando los 150 años de su nacimiento. Y en esta historia de un alma, que es su testamento misionero, ella se constituye en patrona de las misiones, y eso que fue carmelita de clausura, nunca salió de la clausura, pero siempre tenía ansias como de ir a las misiones, y fue en oración constante por las misiones, por los misioneros, misioneras. Por eso se la nombra a ella como patrona de las misiones. Y ella, dejándose guiar por el Espíritu Santo, decía: yo pido a Jesús que me atraiga a las llamas de su amor, que me una tan íntimamente a Él, que sea Él quien viva en mí y quien actúe en mí. Es el dulce camino del amor, abierto por Jesús a los pequeños y pobres. Este es el camino de la verdadera alegría. Y eso lo explicaba también el Santo Padre, el Papa Francisco, en una exhortación apostólica que lo escribió el año pasado, este año. Jesús nos enseña que toda la sabiduría, la ley y los profetas están resumidos en este mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como lo mismo. Este es el camino, dice el Señor. Si alguno me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y este fue el primer anuncio que también los apóstoles, podríamos llamar para entendernos el primer anillo de Jesús, aquellos que han escuchado la palabra del Maestro y han puesto en práctica. La grandeza de cualquier seguidor se mide por la caridad que se tiene. Por eso Pablo nos recuerda que si no tengo caridad, no soy nada. En Mateo 25 afirma, y que es la clave de la salvación, el Papa Francisco dice: los pobres son los porteros del cielo. Jesús se identifica con los pobres. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel, enfermo, me visitaste, fui migrante, refugiado, extranjero, y me recibiste.
porque cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. En el rostro del pobre vemos a Cristo, podemos identificarlo, de los pobres, los vulnerables, pero también de cada hermano. Y por consiguiente, reconocemos el rostro del Padre de esa manera. Podemos sentirnos seguros de que estamos iluminados y guiados por el Espíritu Santo. En el mensaje que también hemos escuchado hoy, realmente estamos llamados, y lo que rezamos en el Padre Nuestro, a que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre para nosotros? Y es como sintonizar con el Espíritu Santo y ser guiados por ese Espíritu, sintonizar con el querer de Dios en nuestra propia vida para que se realice el designio que Dios tiene sobre nosotros. Y Él tiene un designio de santidad, de santidad. Ya decía María Felice, Jesús sacramentado, dame amor para amar. Y ella lo hacía, reconociendo a Jesús, especialmente los ancianitos, los pobres. Era una laica realmente consagrada por su bautismo, que itineró en esta tierra, primero en Villarrica, después en Asunción, reconociendo el rostro de Cristo en los pobres, en las personas necesitadas. Llamados estamos, como ella y los santos, a actuar conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos ver y reconocer el rostro sufriente de Cristo en los pequeños, los vulnerables, los pobres, los excluidos y algunos descartados, muchos, de nuestra sociedad. Como decía el Papa, los sobrantes, pero para Dios no hay sobrantes. ¿En quiénes podemos ver y reconocer hoy los hermanos más pequeños del Señor? Tuve hambre, me diste de comer. Paraguay produce y exporta millones de toneladas de alimentos al mundo, pero hay más de 400.000 paraguayos que a la hora de comer, de la mayoría, estos hermanos se quedan bajo la mesa. 400.000, según las estadísticas oficiales, de aquellos que realmente sufren de hambre, de los pobres extremos. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. Si tenemos suficientes alimentos para alimentar el mundo, es un escándalo moral de cientos, y que cientos miles de pobres extremos no puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Tuve sed y me diste de beber. Necesitamos tomar conciencia de que en el Chaco paraguayo, también en la zona oriental, y en estos días algo de lluvia, hemos tenido la bonanza del cielo, pero muchos hermanos pobres, sobre todo en las comunidades indígenas, viven en un inmenso territorio árido, seco, de difícil acceso y escasez de agua. Cuando sus aljibes y los tajamares se secan, las personas recorren kilómetros para acceder y llevar agua a sus hogares, que generalmente no es potable, no es, es agua sucia, contaminada, que apenas alcanza para las personas. Las familias pierden sus animales menores y pasan hambre, aparte de la sed. Nuestros hermanos más pequeños sufren graves privaciones de agua y de alimentos y están olvidados por el Estado y por la sociedad en general. Si permanecemos indiferentes frente a esta situación, el Señor nos dirá: tuve sed y me dieron el vinagre de la indiferencia.
era un extraño y me hospedaron. Hemos reconocido a Jesús en los extraños, en los migrantes, en las personas sin casa, sin techo. La problemática de la tenencia y propiedad de la tierra en el Paraguay pone paradójicamente a los pueblos indígenas y a muchas familias campesinas en situación de desplazamiento. La migración forzada de atropello a sus derechos humanos fundamentales, de acceso a la tierra, techo, trabajo. Y hoy quisiéramos saludar y solidarizarnos con nuestros hermanos, miles de migrantes compatriotas que viven en otros países, desarraigados de sus tierras, forzados a movilizarse buscando mejores horizontes económicos y viven en el exilio, muchas veces en condiciones paupérrimas, indocumentados, desempleados, explotados en sus ambientes laborales, en el exterior. Las políticas de repatriación de nuestro país es un deber patriótico para ofrecerles mejores condiciones de vida, asegurarles retornar a sus hogares con un mejor futuro en su terruño. Y les saludamos a todos ellos y nos solidarizamos con todos aquellos compatriotas fuera del país. Hospedarlos significa devolverles lo que en justicia les corresponde. Además, implica abordar con serenidad, responsabilidad y coraje el mandato constitucional de la reforma agraria o desarrollo integral del país, especialmente de las zonas rurales. La sociedad paraguaya no puede seguir postergando un diálogo serio sobre el tema de la tierra, la distribución de la tierra, como corresponde al Estado Social de Derecho, cumplir y hacer cumplir este mandato constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y de las familias campesinas. En definitiva, respetar y hacer respetar la dignidad de cada habitante de la República, en especial de los más pequeños, vulnerables e indefensos. Estuve desnudo y me vestiste. Reconocimos al Señor. Según los datos oficiales, uno de cada cuatro paraguayos está en situación de pobreza, lo que significa que no pueden cubrir sus necesidades básicas. La pobreza desnuda que demasiados hermanos están privados de las condiciones necesarias para una vida digna a la que tienen derecho como hijos e hijas de Dios y como ciudadanos paraguayos. La dignidad de las personas es uno de los pilares de la Constitución Nacional y es uno de los principios de la enseñanza social de la Iglesia. Por consiguiente, respetarla y promoverla es de cumplimiento obligatorio para que quienes administran los recursos del Estado y son responsables de las políticas públicas necesarias para superar esta situación de pobreza y pobreza extrema que nos pone fuera de la voluntad del Padre. No lo hemos reconocido. Estuve en la cárcel y fuiste a verme. Miremos a nuestro alrededor y veremos el rostro de Cristo en tantos hermanos pequeños que ni siquiera son visibles, aunque sean miles, como los pobres, generalmente los jóvenes, que sobreviven hacinados en las cárceles del país. Las cárceles están pobladas de jóvenes, y eso les puedo asegurar, que por falta de oportunidades de estudio, de empleo, de recreación sana, no tienen un horizonte de esperanza sin una familia ni una comunidad que los contenga y los proteja, y terminan refugiándose en el consumo de drogas que los destruye y los condena al descarte. En la cadena de tráfico de drogas que beneficia y enriquece a unos pocos generalmente vinculados con
con el crimen organizado, las principales víctimas son los niños y jóvenes drogodependientes, y cada vez hay más. Estos caramelos sintéticos, etcétera, etcétera. Para ellos y para otros pobres, las cárceles se convierten en simples depósitos de seres humanos, sin ninguna posibilidad de recuperación y reinserción en la sociedad. Esta situación contradice la voluntad de Dios y reclama atención urgente de los órganos públicos responsables. Estaba preso y me diste la espalda. Estuve enfermo y me visitaste. En todo el territorio nacional, 8:34 en todo el territorio nacional, temperatura de 29 grados. Ese viernes acabamos de transmitir el tercer día del novenario de la Virgen de Cacupé. Quiero darte un consejito, escuchaste hablar sobre el déficit de calcio en los huesos, los famosos huesos frágiles. Sí, llegó Osteogalem, fortalece tus huesos en cada etapa de la vida. Es de requerimiento diario adecuado de calcio y vitamina A y D3 en un solo producto. Con Osteogalen recuperas tus actividades normales diarias. Con Osteogalen notas la diferencia. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, vamos rápidamente hasta... Espera que Mario. ¿Sí? Espera que Mario. ¿Qué pasó? Olvidé ponerme el saco. Ay, mira, no, pero está bien. No. Momento ameno, estamos... Perdón. El reporte matinal, somos una familia. No. Pero sí te queda mejor ponerte el saco. Ahí está. Ahí está. Qué elegancia la de Francia, ¿eh? Gracias, será. Ahí está, muy bien. Digo que no me advertiste, amigo, ¿será? No, la verdad que no lo noté, Alexis. Pero lo tenemos a Mariano. Que me disculpe, me saqué el saco. Sí. Y la gente formando fila para sacarse fotos con él, mira. La persona. La sensación de cada coupé. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Está. Todo bien. Estamos en vivo. Sí, espectacular está la misa de la Virgen. Ahí estamos. Hola, Alexi. Hola, Mario. Hola, Alexi. ¿Cómo estás? Houston, tenemos problemas. Ahí estamos recuperando la señal. Houston, seguimos con problemas. También está churro. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Bien, espectacular. ¿Qué les trae a ustedes hoy acá a la misa? Y nuestra fe hacia la Virgen. Venimos a cumplir una promesa. ¿De dónde están viniendo? De Ñembu. De Ñembu. ¿Y vinieron en colectivo? En colectivo. Y caminamos 10 cuadras. Algo. Algo es algo. Para pagar la promesa. Pero hay que peregrinar un poquito. Sí, así mismo. Bueno. Un saludo a mi papá, a mi mamá. Ñanati, Don Leiva, de Mocayate, Ñembu. Alexi, vos nos estás escuchando ahí porque se me... ¿Estamos todo correcto? Estamos en modo Optimus Prime. Ah, ok. Sí, pasa que por la señal, nomás para que la gente entienda, la señal se nos complica un poquito. Sí. Acá, por eso más de repente se nos congela la imagen. Pero es el día del novenario, para que vean cómo está la basílica. A ver, recuperamos la señal en instantes. De la Fuerza Armada y también gente de la Policía Nacional. Mariano, a ver, Marianito. Sí. Quédate quietito nomás. Sí. Quietito nomás. No, en serio, por una cuestión técnica. En serio. Ahí están. Mira, porque ellos quiénes son, ¿quiénes son ellos, Mariano? La señora quiere hablar. Ahí me escucha Mario. Sí, sí. Hola, a ver. Mariano, ¿qué te parece? Vine de Isla Abogado Cacupé, le quiero saludar a mi hija, que está... Sí, Isla Abogado Luque. Luque. Para mi hija, muchos saludos. Y para mi hijo que está en Perú, que viene a pagar mi promesa. Por ¿qué te promesa? Nietito, por mi nietito. ¿Qué pasó? Contando la historia. No, la historia no voy a contar muy largo, pero por mi nietito que está enfermito, por mi salud, la de mi hermana. Mira. Y mi hija que está esperándome en casa. Y mi hijo que posiblemente me estará viendo desde Perú. No, sí. Y muchos saludos para él, que le quiero muchísimo.
Y gracias a la Virgencita que llegué junto a ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Acá está toda la familia que es Isla Abogado Luque. A ver un poco. Acá hay una Virgencita que está caminando. Buenas. Mira a mí. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Mía Valentina. ¿Quién es tu hija? Mi hija. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Mía Valentina? Ella tiene 9 años. 9 años. Sí. ¿Puedo saludarle? Claro que sí. ¿Cómo está Mía? Bien. ¿Es la primera vez que venís? No. ¿Puedes venir luego? Sí. ¿Desde cuándo? Hace 10 años. Hace muchísimo. Sí. ¿Desde que estaba en la panza? Desde que estaba en la panza, claro que sí. ¿Qué les trae junto a la Virgencita y esta forma particularmente? Dar promesa cuando ella estaba enferma. Ella estaba internada por cuadro viral de meningitis en el hospital. ¿Bebé? Sí, desde bebé. A los 2 meses. Salimos todo bien y esa es nuestra promesa, cumplir, venir cada año por 10 años. Por 10 años. O sea que este año se cierra o el año que viene. El año que viene ya se cierra. Sí. Pasó el tiempo, ¿eh? Pasó muy rápido. A ver, contar un poco tu experiencia como madre, esos momentos complicados de repente donde uno recurre a la madre protectora, ¿verdad? Y sí, es muy complicado. En el momento del hospital fue muy complicado, muchos llantos. Muchas preocupaciones, pero ahora todo bien, ya estamos tranquilas, ya venimos a pagar solamente las promesas. ¿Ella es tu primera hija? Mi primera hija. ¿La única? La única. ¿Cómo te sentís vos al venir así como la Virgencita? Bien. ¿Sí? Sí, feliz. Muchas gracias. Sí. Gracias, gracias. ¿De dónde son ustedes? Nosotros de Ñemby. ¿De Ñemby? Sí. Muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes. La gente de Ñemby que viene, Alexis, Mario, veían ustedes con el caso de Mía, que viene así vestida con el manto azul, emulando justamente la imagen de la Virgen de cada cupé para poder saludar a la Virgencita de los Milagros y por supuesto para poder agradecer por la vida, ¿verdad? Que es lo que siempre se dice. Acá viene llegando más gente, se van moviendo. Buen día. Vaya, no, Diana, yo también soy de Luque, así que un saludo a toda la gente de Luque. ¿De Luque? Sí, vengo con mi hijo. ¿Qué le trae acá? Y nos trae, yo vengo con mi tía que está allá y venimos a pagar la promesa que con mi hijo, que sacó todo 5, por suerte. Es un muy buen niño. ¿Se portó bien? Se portó bien. ¿Y cómo es para el tema de las calificaciones? ¿Era Alexis y Mario? O sea, ¿la mamá pide pico a la Virgencita que nos ayude o cómo? Sí, la verdad que la mamá también tiene que estar, obviamente, ¿verdad?, encima del niño para que saque todo 5 por la Virgen. Tampoco nos hace demasiado milagro. Hay que ayudar a un chiquito, si no, no. Ayúdate, que yo te ayudaré, dice la Biblia. ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y sacaste buenas notas? En primero saqué 5 y en segundo también. ¿También 5? Sí. ¿Y cómo te hace sentir que sos alumno 5? ¿A qué grado pasaste? No sé. ¿Eh? No sé. A ver. ¿A qué grado pasaste ahora? Voy a pasar a tercero. ¿Al tercer grado? Qué gusto. ¿Es chiquito y responsable entonces? Así mismo. Muchas gracias. Todo mi amorcito que seguramente está durmiendo y nosotros vinimos a rezar con él. Hay que ver, ¿eh? Bueno, amorcito, entonces acá la doña que se quedó antes en casa y a dormir y ellos vienen acá a rezar. Y así es el ambiente acá, Alexis y Mario. Gente que viene de diferentes lugares, por diferentes razones. Hay historias que son un poco más fuertes, un poco más duras. Otros que son justamente de este tipo de casos de logros, de ir cerrando un buen año. Y por supuesto agradecer a la Virgencita, a la madre de todos los paraguayos, cuya misa justamente... Bien, recuperamos más tarde la señal con Mariano. Bueno, mucho movimiento en Cacupé, ¿eh? Sí, mucha gente de distintos puntos del país ya acercándose a la capital de la fe, le podemos llamar a... Hay entusiasmo. Mucho entusiasmo. Sí, vamos a una breve pausa. Ya volvemos. Vamos a los deportes para hablar de este momento histórico para el automovilismo paraguayo. Joshua Duersen y su primera incursión en la Fórmula 2, ya probando motores, probando los controles.
básicamente el foco de hoy fue hacer stints largos, hacer long runs, yo acostumbrarme al auto, tener feeling, tener feedback, obviamente ver también cómo se desarrolla el auto durante la carrera, ¿verdad? Con mucha degradación, con neumáticos muy calientes. Entonces ese fue nuestro foco hoy y bueno, creo que lo pudimos cumplir y nada, realmente muy feliz de tener esta oportunidad de manejar esta bestia, así que nada, disfrutando cada vuelta. Este fue el primer contacto de Joshua con este vehículo que ya salió a la pista reluciendo los colores de la bandera paraguaya. Junto con su nuevo equipo alemán, PHM Racing, hizo varias tandas largas y simulaciones de carreras, como también varias prácticas de salidas desde la parrilla. Continuará el programa de prácticas en el mismo circuito con dos sesiones, una de mañana y otra de tarde, con la presencia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, que presenciará las prácticas compartiendo con Joshua, su equipo y los patrocinadores. Las prácticas culminan con dos sesiones, antes de despedir a este monoplaza, ya que para el 2024, en la FIA Fórmula 2, debutará un nuevo diseño de coche que revolucionará su categoría. Bueno, buenísimo lo de Joshua y su incursión en la Fórmula 2, el primer paraguayo en la historia y está ya en lo que es la antesala de la Fórmula 1. Esperemos que le vaya de la mejor forma en la temporada próxima y que pueda llegar, por supuesto, a la Fórmula 1, que es un sueño que puede hacerse realidad. Bueno, ahora vamos a boxeo. El Toro Jiménez que recibirá o recibe un homenaje, pero bien, bien dado. El exboxeador Juan Carlos Jiménez, conocido popularmente como el Toro de Varadero, es uno de los encumbrados pugilistas y de referentes históricos del deporte paraguayo, que será homenajeado el próximo 9 de diciembre con una pelea estelar que pondrá frente a frente al paraguayo Ranoni Prieto, el guerrero guaraní, contra el argentino Ramón Argentino Guidetti. El Toro cuenta sus sensaciones de lo que será este homenaje. Nacimos para esto. El tipo que nació para esto está haciendo carrera. Queremos estar ahí. Cuando toca la campana viene una cierta preocupación. Pero tu mente está detrás de un triunfo, de un logro y demostrar qué tenés. Por su parte, Fabio Potrillo Romero, ex boxeador y organizador de este homenaje, se refirió a los detalles. Vamos a tener no solamente la pelea de Isidro, vamos a tener un gran show artístico también. No solamente este evento, este homenaje es del boxeo, sino que de las artes marciales. La parte de artes marciales está encargado el maestro Tomás Arturo Orué, que ya hemos realizado varios eventos juntos. Y bueno, va a haber 10 combates en total, 9 preliminares entre boxeadores paraguayos y argentinos. Por último, el futuro campeón Ranoni Prieto habló de su preparación. Antes que nada, quiero dar gracias a Dios por su bendición y voy contra un argentino, se llama Ramón Argentino Guidetti. Guidetti, sí. Sí. Así que va a ser la pelea, va a ser en la arena CND, están todos invitados. Uh-huh. Vamos a hacer una gran pelea. El 9 de diciembre va a ser esto. El 9 de diciembre. ¿Cómo estás vos? ¿Ya estás listo o hay que apuntar algunas cositas todavía? Ya estaba listo ayer, así que estoy ya preparado, no hay problema. El boxeo, ¿eh? El Toro Jiménez, qué grande. Histórico. Histórico. ¿Nosotros qué somos, dice? No, mejor no repetir lo que dice Andrea de repente. El Toro, sí. Bueno, hace... Estamos ya en la parte de final de... Fortaleza, sí. Reporte. No, ¿y quién es quién? Ya, Andrea. Ay, Andrea. Bueno, pero mientras Amalia ya se va preparando también, porque se viene C9 a las 9. Estamos en la parte final de una jornada bastante cargada. Y ya en la antesala de diciembre, el último día de este mes. Faltan 5 para diciembre. Qué rápido ha pasado, va a terminar. Qué rápido ha pasado, ¿eh? Allá Marcelo hace ya el gesto del... Al cajero. Aguinaldo. Sí. Bueno, un ratito, voy a salir del plano. Por favor, tráenos la caja, Mario. Por favor. Por favor, tráenos la caja. Señoras y señores. Te ayudo. Ahí está, sí, porque hay postre. Ya está un poco cargadito, ¿eh? Tonto y retonto. Sí. A ver. Ahí está.
Andrea dice que más pesado que el reporte matinal a las 6 de la mañana, pero yo no creo que sea así. Esta caja tiene que estar llena de juguetes. Navidad Ara Pérez, la campaña del Sistema Nacional de Televisión Sur TV y Canal 9 Noticias Ciudad del Este, evidentemente, y nosotros estamos aguardando los regalos. Juguetes nuevos, no bélicos, juguetes que van a alegrar a cientos de niños una vez que comencemos con la distribución de estas cajas en puntos estratégicos, en lugares en donde realmente hay una necesidad de una sonrisa, de una felicidad, de un bálsamo, de un bálsamo de alegría para mucha gente que está atravesando por un mal momento, pero por sobre todo a quienes queremos ver felices son a los niños, a los más pequeños, a los chicos que dentro de toda inocencia a veces pueden estar sufriendo muchas situaciones adversas, y a ellos queremos darles un regalo. Somos el nexo, el resto lo hacen ustedes. Bueno, recordar los puntos de entrega de los juguetes aquí en la explanada del SNT. Uno de los puntos principales, al igual que C9N Ciudad del Este y Sur TV en Encarnación. Si es que se me escapó alguno, ¿me pueden ayudar? Está todo, sí, perfecto. Los puntos de entrega entonces de los juguetes para los chicos, como ya decía Alexis, darles una alegría, robarles una sonrisa en este diciembre navideño. María, ¿tú regalo? Ahí está. Bienvenida, Amalia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Amalia, sí. Amalia, hoy viniste espléndida, ¿eh? Como siempre. ¿Qué tal, Bata? Yo no voy a reproducir lo yo que tampoco puedo diciendo, reproducir, pero no es políticamente correcto, ¿verdad? No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Amalia, ¿qué tal? Bien, bien, súper bien. Decime. Díganme algo si quieren, porque hoy ya me dijeron que parezco una planta andante hoy. ¿Por qué no? No nada sé, que ver. Una enredadera me dijeron cuando entré. No, porque hasta abajo no. Solamente... Una persona que te tenga envidia te puede decir algo parecido. No puede ser. Es más, te digo, poco más y hizo otro arbolito en la vida. No. Bueno, Amalia, ¿de qué vamos a hablar hoy en C9 a las 9? Tenemos invitados en piso. Sí. Que vamos a hablar de diversos temas. Gracias por contarme. Y por supuesto vamos a ir desarrollando la agenda informativa en el transcurso de esta mañana, y tenemos algunas sorpresitas que vamos a ir. Ah, mira un poco. No, me gustan las sorpresas. No te puedo contar nada. Porque yo meto no la pata, te puedo ¿verdad? Contar nada. No, no. Y también, por supuesto, vamos a tener siempre mucha interacción con nuestros televidentes, y también le vamos a hacer una consulta. Viste que hoy es jueves de TVT. Sí. Ah, claro. En minutos más vamos a lanzar también. ¿Cuál esa puede consigna? Ser la consigna ahí? No, ya tenemos la consigna, ya no es cuál puede ser. Pero se va a decir en C9 a las 9, por favor, sí. Alexis. No, olvídate. ¿Por qué? Esa foto no. Éramos tan jóvenes, Amalia. Me pasó una foto de TVT que no voy a pasar. ¿Pero por qué no? No. ¿No te gusta la foto? No, no me gusta. Ah, entonces se entiende. Agarraba todas las fotos yo. Tiempo, sí. Yo estaba más redondito y peladito. Todos tenemos nuestros pasados. Todos tenemos un pasado diferente. Sí, sí. Bueno, qué lindo están nuestros arreglos. Ahora ¿te gusta? A vivo. Les estaba viendo por la tele, pero ahora sí está más lindo. Sí, vos sabés que cuando empezás a ver encendidas las luces de la Navidad, del arbolito, realmente vuelven a encenderse muchísimas esperanzas, por sobre sí, todo. Y sí, y hay mucha gente que ya adelantó este año la deco de su casa. Viste que suele ser después de cada cupé. Uh-huh. Sí. Pero este año muchos ya decidieron poner. Bueno, hay gente que lo hace un mes antes. Sí, en mi casa, ya cuando arrancó noviembre, está todo armado. ¿En serio? Sí. Hay gente que lo hace en octubre. Sí. Hay gente que lo hace mañana, el 1 de diciembre. Sí. Hay gente que lo hace después del día de cada cupé. Sí. Hay gente que lo hace en el día de Nochebuena. También. Sí. Y hay gente que nunca más saca las lucecitas y se queda todo el año. Se queda todo el año. También. Claro, el espíritu navideño, prima, por sobre todo. Hay que tener espíritu navideño a lo largo del año. Claro que sí, claro que hay que tener. ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a comer? ¿Ya tenés previsto el menú de Navidad? No, todavía. No, todavía no. Bueno, 8 de la mañana. ¿Ustedes ya tienen previsto o no? Sí. En casa siempre hay de todo. A veces me parece una exageración realmente, pero entiendo que luego queda para los demás días. Claro. Sí, se come lo siguiente. Una buena reserva. 8 de la mañana con 59 minutos. ¿Arrancamos? Arrancamos con C9 a las 9. Marcamos los títulos de esta hora.